started Kaiser as a consulting engineering company in 1974. We started it because the industry needed some additional help in designing exercise equipment, and we did a lot of work for one of the major companies in the United States at that time, Universal Gym Equipment. The professional teams have been buying a lot of Kaiser for the simple reason that power is really the key to performance. And power is the combination of strength and speed. In the past, they focused on only the strength. How much force could they produce as an athlete? But didn't focus on the speed component. Today, they've realized the importance of not only the strength, but the speed. And the combination of speed and strength is power. And power really is the key to performance. Estamos en una nueva edición de la Feria Fitness, en su edición del año 2009, viendo un poquito cómo ha evolucionado todo el equipamiento de la serie M de Kaiser. La Kaiser M3 lo que nos proporciona es una calidad de trabajo que hasta ahora no había existido, gracias al sistema de frenado electromagnético que tiene y a la información que nos proporciona el display. Consigue que las clases sean mucho más atrayentes, mucho más sencillas, con una retroalimentación continua gracias a la información de la pantalla. Y lo que hace es que todas las personas que acuden a los gimnasios, a los centros de salud a realizar la actividad, pues están viendo que sus esfuerzos los pueden ver cuantificados, lo que les motiva y les ayuda a mantenerse de forma más continua en la actividad y a fidelizarse más, que al final es lo que interesa en este sector. La Kaiser M3 es, yo diría, el nuevo salto, la nueva revolución real que ha dado alas y ha dado otro subidón fuerte a esta actividad, no solo aquí, sino en todo el mundo entero. Kaiser machines allows them to now train at the speed that they play at, and so what it's done is it's been a snowball situation for us. The first team that have taken it on board, and now we get many, many teams. We have Man United, Barcelona, Real Madrid, we have Liverpool Football Club, Chelsea, we now have the German national team, that, to name but a few, that are now training on our machines regularly. The benefits we've seen, Man United won the Champions League last year, and they feel that their fitness and their levels of fitness coming to the end of the season was down to training on Kaiser machines. So we're delighted with the progress that we have. We are now sporting teams from football, cricket, rugby, basketball, so right the world spectrum. Even athletes now in Europe are now taking on the Kaiser training method. So we're delighted with the progress that is taking place in Europe. Un poco paralelo a lo que ha sido la evolución de la Kaiser M3 ha sido la aparición de la M5. Que es la nueva máquina elíptica para clases colectivas. Manteniendo el mismo sistema de trabajo de resistencia magnética, el trabajo de potencia, lo único que hemos hecho es adaptar el entrenamiento elíptico, el cual pues lo hemos presentado aquí en la feria, teniendo un éxito absoluto. Ha sido la máquina que está revolucionando toda esta feria y que probablemente va a ser la máquina que va a revolucionar el sector del fitness en los próximos años. Estamos en una sociedad muy sedentaria y el tipo de trabajo que se hace en la elíptica, de pie y con una buena postura, sin necesidad de tener una técnica especial, es muy sencillo de conseguir para todas las personas. Hemos visto las sesiones que hemos hecho que ha habido grupos muy heterogéneos, hombres, mujeres, gente con mejor y peor condición física, y lo mejor de todo ha sido las buenas sensaciones con las que han salido todos de las sesiones. El equipo que hay en Ternosport es un equipo que tiene una energía altísima. Estamos dirigidos por Andreu Fadó. Andreu Fadó es un empresario con mucha visión. Quizás es la persona que ve las cosas con mucha antelación. Y bueno, es la que está guiando al equipo hacia altos lugares, no solamente en el fitness a nivel nacional, sino en el fitness a nivel mundial. Los que hemos quizá empujado fuerte ha sido desde España. España ha sido el país, no solo, no lo digo yo, sino dicho
por la propia compañía, ha sido el país el cual realmente esta actividad la ha lanzado y somos punto de referencia a nivel mundial. Why do I think Technosport is so successful? Because they work very smart and very hard. The M5 is a direct result of our relationship with Technosport. We would never have made the M5 if it had not been for Technosport coming to us and saying, look, we want you to make this product. Because in the US, we didn't have a demand for this product. Only in Spain did we have a demand for this product. So it's our trust in Technosport, it's our belief in what in Technosport's success is the reason that we have built the M5 and is why we have continued to support them in the ways that we have. PowerPlay este año vuelve a ser el líder de las plataformas giratorias en España, tanto a nivel médico como a nivel deportivo y de mantenimiento en este sentido, ¿no? No es que haya habido grandes novedades dentro del tema de PowerPlay, pero sí un avance muy significativo en las referencias que tenemos a nivel de alto rendimiento, deportes de élite, a nivel médico-médico-estético, que realmente nos han posicionado ya con mucha diferencia como líderes del mercado en cada uno de estos mercados verticales, ¿no? A nivel deportivo, te puedo comentar cómo hemos trabajado con el Telefónica Volvo Ocean Race en la regata de la Vuelta al Mundo, cómo hemos estado con el Iberdrola en la regata, por ejemplo, de Seto Grande, con el TP, con el GP, con Íñigo Losada, cómo hemos estado desarrollando y preparando los conceptos para la Copa América Español con PowerPlay, cómo hemos entrado en la mayoría de los nuevos centros de alto rendimiento de diferentes especialidades en España, cómo la mayoría de los grandes equipos, tanto del baloncesto como del fútbol español, incorporan PowerPlay en su programa de entrenamiento, sin el cual pues, muchos de los resultados a nivel, o del rendimiento, mejor dicho, que han tenido a nivel físico, pues posiblemente se vería mermado, ¿no? Estamos trabajando con los mejores médicos dentro del ramo estético, aunque estemos aquí en IFEMA, pero hay que recordar que el concepto de belleza y deporte va muy asociado en los centros deportivos actualmente. El doctor Jorge Planas, la clínica Planas, en Quirón, en Barcelona, el doctor Tramullas, medicina deportiva, Joaquín Juan Sanda en Madrid con Castellana 48. Creo que ha sido un grandísimo año para PowerPlay y viene a reafirmar el liderato dentro de las plataformas en España. Soy Paulina Zabal, directora de formación de Balance Body. Una vez más estamos aquí en la feria con Technosport, que es el distribuidor oficial de Balance Body en España. Balance Body es la primera marca mundial de pilates en cuanto a equipamiento y ahora cada vez más está colocándose en la posición número uno en cuanto a formación, Balance Body University. La característica principal de Balance Body es su altísima calidad en todo aquello que hace. Este año, como novedad, por ejemplo, tenemos una silla que ha mejorado lo que era la silla ya de pilates. Permite hacer un repertorio muchísimo más amplio, con muchas más posibilidades, tanto de ejercicios, es mucho más económica. La formación que estamos ofreciendo, Balance Body, que en principio empezó siendo una marca exclusivamente de maquinaria de pilates, sacó ya hace unos años lo que es su rama de formación, Balance Body University, está ya por todo el mundo y evidentemente aquí en Technosport también la hemos traído a España. La característica principal de esta formación es que es reconocida internacionalmente. Puesto que estamos en la era de las fusiones y Technosport siempre está un paso más adelante en cualquier cosa relacionada con la actividad física, Technosport ha potenciado la creación de programas combinados de pilates con otras disciplinas. Es el Pilates PowerPlay, una gran novedad muy aceptada, con una gran aceptación. PowerPlay ya de por sí es un muy buen método de entrenamiento. Si añadimos la calidad y el perfeccionamiento que da Pilates al movimiento que hay, al tipo de entrenamiento que ofrece la PowerPlay, realmente resulta una combinación excelente. La otra es el Yoga Pilates. Son dos disciplinas que mucha gente piensa que son muy similares, pero más que similares son complementarias.